Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos al nuevo Gaming News. Hoy es jueves, día 13 de diciembre, y antes de empezar a comentar las noticias, como ya habréis visto, ya puedo poner miniaturas, programar vídeos, en fin, todavía quedará algún que otro pequeño aspecto del tema de ser partner que no me han activado, pero bueno, es una pequeña mejora al canal que espero que ayude a aumentar la calidad que puedo ofrecer. Así que nada, vamos a pasar a comentar las noticias, vemos qué nos espera. En primer lugar, comentemos un poco sobre God of War Ascension, la precuela de esta conocida saga de videojuegos de Kratos. Y en este caso comentaros, como ya os dije hace un par de semanas, en ese momento os publiqué un link donde podríais poner vuestros datos y quizás con un poquito de suerte conseguir el acceso a la fase beta de este videojuego. Pues bueno, comentaros que dicha fase beta, para aquellos afortunados, no sabemos cuántos han sido ni hay una lista pública, simplemente si habéis sido escogidos recibiréis un mensaje en la PlayStation o a través de vuestro mail, por lo que si ha sido así para alguno de vosotros, pues oye, enhorabuena, disfrutadlo, que eso es lo que hay que hacer. Y deciros, como digo, que hoy empieza la fase beta para God of War Ascension, para aquellos afortunados, pero para el resto de usuarios de PlayStation, en enero, los PlayStation Plus, los que tengamos o los que tengáis aquella opción comprada, podréis acceder también de forma totalmente gratuita, como quien dice, a dicha fase beta del videojuego. Incluirá un modo multijugador, que será prácticamente el eje central de la fase beta, y también un pequeño tutorial, que debe ser la primera misión del modo campaña, para que veáis un poquito de cómo era el videojuego en el single player. Así que bastante interesante. Comentaros también que ha salido un nuevo tráiler, que es el que lleváis viendo todo este rato en pantalla, que tiene muy buena pinta, es una mezcla entre gameplay y cinemática, y si queréis verlo entero, pues echadle un vistazo a la descripción. Y si bien al principio hablábamos de un videojuego exclusivo de PlayStation 3, hablemos en este caso de otro que es exclusivo de Xbox 360 y que casualmente también es otra precuela, y se trata de Gears of War Judgment. Ya sabéis que la acción de este videojuego tendrá lugar 15 años antes del primer título, y en este caso comentaros que Microsoft ha sacado 4 nuevos trailers, en total cerca de 30 minutazos de juego, por lo que si estáis muy interesados en dicho videojuego, echadle un vistazo. Son 2 trailers del modo campaña y 2 del modo multijugador, bastante interesantes, como digo. De hecho, aparecen un par de modos adicionales en el tráiler del modo multijugador, así que echadle un vistazo, tendréis los 4 links abajo en la descripción. Y nada, recordad que el videojuego sale el día 19 de marzo, por lo que todavía queda bastante. Hablemos también de otro título que sale por marzo, que se trata de Bioshock Infinite, en este caso el día 26 de marzo, o sea, la fecha de momento temporal, no está 100% confirmada, pero bueno, más o menos por ahí. Y deciros que ha salido un anuncio bastante interesante por parte de Bioshock, que nos ofrecen la oportunidad a los usuarios que nos gusta el videojuego de elegir qué portada o qué caja del videojuego queremos ver cuando salga a la venta. Os dejaré abajo un link también, en este caso, donde existe una votación. Aparecen 6 diseños diferentes que los estaré poniendo en pantalla en este momento. Son 6 portadas posibles del videojuego y nos dicen que el que más votos reciba se pondrá en la portada y el segundo que más será una portada reversible por si le queremos dar la vuelta. Es, en fin, un pequeño detalle, pero bueno. Si os apetece votar y os gusta alguno más que otro, no dudéis en echarle un vistazo, pero de momento comentaros que el último que vais a ver en pantalla en esta noticia va a ser el que más votos está teniendo de momento, el que más está gustando. Y por último también deciros que sobre el modo multijugador han asegurado que, bueno, que debemos de confiar bastante en que va a ser una buena experiencia, que no hay que tener miedo a lo nuevo y que ha sido bastante complicado desarrollarlo, pero que seguro que han hecho un buen trabajo, o eso es lo que ellos al menos dicen. Así que nada, como digo, el último que estaréis viendo ahora mismo en pantalla es el que más votos lleva en cuanto al tema de las portadas, así que nada, si queréis dar vuestra opinión, no dudéis en votar. Por otro lado, comentemos un poco sobre Mass Effect 4, la continuación de esta trilogía bastante conocida y con bastante éxito de los videojuegos. Y en este caso comentaros que ya BioWare Montreal, que es la desarrolladora actual del título, ha puesto una fecha aproximada de salida, no un mes concreto, sino simplemente las fechas aproximadas por donde cuándo podría salir el título, y asegura que para finales del 2014, mediados de 2015, aproximadamente en ese espacio de tiempo saldría el título. De cualquier modo, comentaros que BioWare Montreal es el estudio encargado de desarrollar el multijugador de Mass Effect 3, pero que hasta ahora no han desarrollado ningún título como tal por ellos mismos, por lo que puede salir un videojuego bastante interesante y novedoso o una cierta cagada, que esperemos que no sea así. De todas formas, deciros que utilizará el motor gráfico Frostbite mejorado, o sea que gráficamente va a ser una pasada, como es lógico, pero desconocemos si será para esta generación de consolas o para la siguiente, no tenemos ni idea de momento, así que quedará a esperar bastante. Y haciendo alusión a otra trilogía, hablemos también un poco sobre Hitman. Ya sabéis que hace poco salió el último título de esta saga, Hitman Absolution. Pues bueno, si jugasteis a ese videojuego y os quedasteis con ganas de más, deciros que aproximadamente en el mes de enero, todavía no hay una fecha concreta, pero se sabe que va a ser el mes de enero, saldrá una trilogía HD de Hitman recopilatoria con los videojuegos Hitman 2, Hitman Contracts y Hitman Blood Money. Si os gustó, como digo, esta última entrega o sois seguidores de la saga, pues desde luego echadle un vistazo, y deciros que saldrá para Xbox
360 y PlayStation 3. De momento el ordenador no está confirmado y no hay un precio todavía de salida, pero al menos en Amazon precian o le ponen un precio al videojuego de unos 40 euros. No sabemos si llegará de forma física por el mismo precio o subirá, quién sabe, pero de momento hasta enero ahí tendréis Hitman. Y en fin, hasta aquí el Gaming News de hoy, espero que os haya gustado la información, bastantes cosas interesantes, tenéis, como siempre digo, todos los detalles en la descripción por si queréis echarle un vistazo, así que nada más por mi parte, sed felices y nos vemos. You blocked me on Facebook, and now you're going to die.